los concejales y concejalas de acá del distrito, el municipio Libertador, el honor que me han concedido, pues, de primero estar acá tratando de hilar un discurso sobre algunas cosas de actualidad y de nuestra historia, y además el enorme honor que me conceden al entregarme esta hermosa medalla que llevaré con mucho orgullo. Muchas gracias. Ciudadano Jorge Rodríguez, alcalde del municipio bolivariano Libertador. Ciudadana Jacqueline Faría, primera autoridad aquí de Caracas. Ciudadana concejala Carmen Serpa, presidenta del Consejo Municipal de Caracas, y demás concejales la acompañan. Ciudadano Darío Vivas, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y demás diputados y diputadas que nos acompañan hoy. Ciudadano Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Compañero Eliezer Otaiza, que lo veo allá, un abrazo, compañero y hermano. Ciudadano Manuel Galindo, procurador general de la República. Ciudadana diputada Kenia Serrano, de la Asamblea Nacional de Cuba y presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la delegación cubana que nos acompaña. Desde aquí un gran saludo al compatriota, camarada, comandante Fidel Castro, al compañero comandante Raúl Castro y a todo el pueblo cubano. Y un abrazo solidario desde aquí, desde Venezuela, a los 5 héroes secuestrados por el Imperio Norteamericano. Y nos unimos al coro de voces del mundo, libertad plena para los compañeros. Y cese al bloqueo a Cuba, bloqueo infame de Cuba. Pueblo bolivariano de Venezuela, distinguidos invitados especiales en el día de hoy. Bueno, trataré que sea un discurso de orden. Trataré. Agradecido nuevamente, ayer estuvimos en el Zulia, 190 aniversario de la batalla naval del lago y día en la Armada Bolivariana, festejando además el nacimiento de nuestro, bueno, gran, gigante libertador Simón Bolívar, a quien los bolivarianos, los patriotas, llevamos en el alma y llevamos en el corazón. Hace poco estuvimos en Carabobo, también conmemorando la batalla de Carabobo. Hoy estamos aquí en Caracas, conmemorando los 456 años de Caracas, pero también uniéndonos al festejo del natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Y además, con esto, llevándolo hasta el 28 de julio para la celebración del 59 aniversario del nacimiento de nuestro comandante eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro compañero, camarada, hermano, comandante por siempre. Y en el día de hoy nos corresponde hablar algunas cosas acá y seguramente voy a hablar de otras que han venido ocurriendo en los últimos días. Además, desde acá nuestra solidaridad al compañero Jorge Rodríguez, a Delcy, a todos los familiares del camarada Jorge Rodríguez padre, brutalmente asesinado por los esbirros de la Cuarta República. Así actuaba la Cuarta República. Quien pensaba distinto, lo desaparecían, lo asesinaban. Más de 3.000 jóvenes desaparecidos, asesinados. Algunos encontrados. Hace poco se encontró el cadáver de Noel Rodríguez, después de 40 años de búsqueda. Y así como Noel, una cantidad de venezolanos. Así actuaba la Cuarta República. Y así actuarían en caso de regresar al poder. En un ejercicio así de, en un ejercicio de pesadilla, pensar que regresen al poder, actuarían de esa manera. De esa manera. Bueno, al pie del Guarayra Reprano, hablaré del presente ancestral y subversivo de Caracas. Primero fue Margarita. Del Atlántico venían los barbudos y sus embarcaciones vía Canarias, vía Quisqueya o Santo Domingo. En el Andaluz, en Canarias y en Santo Domingo habían ensayado las primeras formas de esclavismo. Luego fue Cuagua. Y Cuagua conoció la primera huelga de América en el siglo XVI. Los pueblos originarios morían reventados bajo las aguas para satisfacer la sed de perlas de los conquistadores. Entonces,
hicieron en las primeras décadas de 1500 una huelga de brazos caídos para cambiar el horario de trabajo. Cuagua fue primero que Chicago, pero los Yankees hoy no celebran ni a Cuagua ni a Chicago, porque el capitalismo es antiindígena y es antiobrero. Primero que Caracas fue Coro, que conoció el látigo y la cuerda de indios, usada primero por los Belsares, los ricos banqueros alemanes que dan cuenta de la primera hipoteca del territorio por parte del Imperio Español en 1528. La cuerda de indios antecedió a la conocida cuerda de negros bajo la esclavitud hispánica. Primero que Caracas fue el Tocuyo, de allí partió la conquista del centro vía Barquisimeto con una resistencia jirajara de un siglo, interpuesta entre Lara y Yaracuy, con la resistencia de Miguel de Buría en 1552. Primero que Caracas fueron muchos pueblos y ciudades, hasta la agrícola ciudad caribe de Guaycaipuro, Chacao, Tiuna y Tamanaco, probablemente venga de lo profundo de esas selvas de nuestra Guayana. Caracas fue primero monte y culebra, antes que la provincia, por aquel dicho mantuano, que de Coche hacia atrás, a la Venezuela profunda, no hay ciudades ni pueblos, pero Caracas fue primero. Eso que llamaron despectivamente monte y culebra antes que la provincia. Hay que recordar que la primera idea de Caracas, dada por el informe de Juan de Pimentel, no se limitaba a lo que hoy es el Valle de Guarayra Repano, ni siquiera lo que llamamos la Gran Caracas, sino que se prolongaba varias leguas, provincia adentro, vía Los Llanos. Luego hay que recordar que también Caracas fue despoblada, poblada y repoblada desde la provincia. La historia hay que escribirla y contarla de nuevo, porque hasta ahora en buena medida ha sido contada por los cronistas del rey. Cuentan que había una vez un valle entre imponentes y soberbias colinas. Estaba ubicado detrás de Maiquetía y de Macuto, La Guaira y Catialamar. Detrás de esos empinados paisajes semidesérticos, que con la lluvia y sus vaguadas, sus más elevados promontorios, apenas vestidos con algunas plantas xerófilas. Eran capaces esos promontorios de escupir piedra sobre piedra en aquellas playas invadidas por encrespadas olas inclementes. Era el lugar por donde se subía desde el mar para llegar por viejos caminos de indios a Catia, el valle de Turmero, Chacao y Petare, la tierra de los mariches. En definitiva, para llegar a esa larga cinta entre montañas, atravesada por el que fuera ayer su impetuoso río Guaire, su catucha y su sinnúmero de vertientes de agua, de manantiales y quebradas que vomitaban desde lo alto sobre aquella lengua geográfica, cristalinas fuentes de buen vivir. De esos riachuelos que sus aguas corren con el devenir hasta que son interrumpidas en su curso natural por la mano del hombre, cuando rompemos nuestro propio equilibrio con todos los elementos que sustentan la vida. Era el lugar sagrado de una hierba llamada Caraca, con K, dos K, que Caracara le decían en idioma de la tierra. Luego, con el pasar de los días, Santiago de León de Caracas, con K, quisieron llamarla bajo el padrón hispánico. Pero la tradición, con la dignidad de tantos siglos, con sus cerros y montañas sobre sus hombros, al pie de un entramado neblinoso que parecía descolgarse del cielo, decidieron llamarla solo Caracas. Esos temerosos cerros al pie del mar se enfurecían con torrenciales lluvias y eran capaces de escupir piedras para atajar con sus manos las olas de Macuto. Cuentan los cronistas que en esas playas también se encontraron con un pueblo de indios llamado Caracas. De allí tomaron el nombre inicial que la tradición nos trajo para el nombre de la ciudad, al pie del Cerro Grande, donde César Rengifo plasmaría un día el mito de Amalibacá, tomado de esos hombres y mujeres que renacieron del moriche después de la edad de las aguas. En ese fértil valle, donde el agua abundaba, había distintos poblados de indios, caminos torcidos y de bohíos redondos, que formaban barrios o comunidades, un poco distantes unos de otros, con sus sembradíos de deslumbrantes espigas, donde el maíz asomaba sus barbas milenarias en cada cosecha. Dicen los arqueólogos Mario Sanoja e Iraida Vargas que en una excavación hecha en el patio de las academias se encuentran frescas las pisadas y restos de utensilios de un barrio indígena en los inicios de la ciudad capital. Origen de lo que fue después ese terrible mundo suburbano
que condenó a nuestras barriadas a vivir expulsadas de la ciudad y que expulsó a la provincia del poder central desde el gomecismo al puntofijismo. En este hermoso valle, como retribución a la madre de la naturaleza, una manifestación teatral plasmada de danza, cantos, rituales y celebraciones la llamaban los Caribe Itanera, según relata el informe de Juan de Pimentel. En este valle nació el teatro desnudo, al pie del Guarayra Repano, nació sembrado en la vida cotidiana de sus pueblos originarios. Era canto y danza de retribución. Pero con la conquista vino ni lo esperado, el monopolio de la tierra, la esclavitud de la encomienda, hasta los pájaros del valle remontaron las cumbres nebulosas y fueron sus cantos como campanarios que desde lo alto convocaron rebeliones de indios, de negros, de zambos, de indomestizos y blancos de orilla. Hasta los mantuanos descubrieron un día su minoría de edad cultural, su condición de críos o criados, el régimen de sección de la colonia, y vino la rebelión de hijos contra padres, y de padres de aquí contra abuelos de allá, desde el otro lado del océano. Indios, indianos, hijos de indianos, al fin, sudaca. Es una lucha de castas que todavía no ha concluido. ¿Por qué esa vieja sociedad de castas de la colonia construyó una larga escalera para conjugar el verbo pisar? Yo te piso, tú me pisas, nosotros pisamos, pero en fondo todos somos pisados por la bota de un mismo imperio. Y de ahí brota el polo patriótico de una causa común, la independencia absoluta. Ello trajo en principio la anticonquista de los pueblos originarios, la resistencia indígena de Guaycaipuro y sus alianzas de pueblos y caciques de la región centro-norte de Venezuela, la resistencia de Paramaconi frente al Hato de San Francisco, el arbaco Terepaima en el Valle de las Cocuizas frente al sanguinario Juan Rodríguez Suárez, el valor de Tiuna desafiando a la Osada, de Tamanaco frente al perro asesino, de Apacuana frente a los reveses de la resistencia, y de coro venía José Leonardo Chirinos, el sambo insurreccionado de la Guaira Guali España, y Joaquina Sánchez, de Margarita Juan Bautista Arismendi y Luisa Cáceres, de Falcón Josefa Camejo, de Oriente Juana la Avanzadora, de Mérida María Rosario Nava. De aquel himno supremo venía ya el mandato de dar el ejemplo que Caracas dio. Y aquí tomo las palabras del compañero alcalde. En verdad que no, esto es solo una opinión personal, pero ese himno actual de Caracas sería muy sabio que el pueblo lo revisara. Se escucha muy feo, Val. Se escucha muy feo. Y se escucha feo por sus orígenes, pues. Por sus orígenes. Ese himno se hizo de cara al servilismo, la entrega a la condición de colonia, que muchos venezolanos de la Cuarta República la tienen aquí sembrada. Nosotros estamos en una Venezuela libertaria, revolucionaria, socialista, chavista, una Venezuela de alzada para los años por venir. Y aplaudimos esta propuesta del compañero alcalde de hacer un concurso para un nuevo himno para Caracas, la hermosa Caracas, la Caracas de Bolívar, la Caracas de todos nosotros. Continúo. Sin embargo, un conocido historiador que prefirió ser cronista del rey, aquí vienen los lacayos, ¿no? Luego cocinero de Jaime Lucinchi, conferencista sobre Rómulo Betancourt como padre de la democracia, ahora consejero de la diputada María Corina Machado para solicitar una invasión norteamericana a nuestro país, señala en algunas páginas de su antihistoria que no debemos seguir el ejemplo que Caracas dio. Que Caracas se arrodilló a los pies de Monteverde, pero él, Germán Carrera Damas, luce hoy doblegado a lo más podrido del poder imperial norteamericano y mantuano de la oligarquía criolla, arrodillado a los pies del viejo pacto de punto fijo, de la exclusión del pueblo bajo pretexto de excluir a los comunistas. El dispare primero y averigüe después lo presenta como ejemplo de separación de poderes y al mago de la pipa lo bautiza padre de la democracia. Sin embargo, en las crucificadas páginas de su propia historia, sostenía que las izquierdas no estarían en condiciones de hacer cambios profundos mientras no rompieran con los viejos formalismos y estatuas de sal del Estado liberal burgués. Carrera Damas solía criticar hace años
al gobierno español, dado que muchos de sus ministros todavía no se habían enterado de la independencia de América, pero ahora con impetuoso cinismo asume su desmemoria. Por supuesto que este historiador al servicio de la burguesía más apátrida no puede creer en la Caracas insurgente del 19 de abril de 1810. No puede creer él y quienes están alrededor de él. No puede creer en la Caracas del 5 de julio de 1811 y en el acta de la declaración de nuestra independencia absoluta. No puede creer en la Caracas del 27 de febrero de 1989 derrotando al paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. No puede creer en la Caracas del 4 de febrero de 1992 con el por ahora del comandante eterno en la hoja encendida del renacimiento de la unidad cívico-militar en el restablecimiento del papel originario de nuestro ejército libertadores. Pero sí entrega su fe a los proyectos de formación de la vieja escuela de las Américas y a las nuevas, redes de espionaje de la CIA denunciadas por el joven Snowden. No puede creer en la Caracas insurgente que durante la Cuarta República rechazó la violación continua de la autonomía universitaria con la invasión de los tanques y de los cuarteles a los patios de nuestra ciudad universitaria. No puede creer en la Caracas que se levantó el 27 de noviembre de 1992 para solicitar la caída de un régimen de oprobio de 40 años y de entrega total de nuestra patria mediante las fórmulas mágicas de la privatización neoliberal. Por el contrario, los historiadores, voceros de esta oligarquía pitillanque y apátrida, claman por el retorno a nuestra América de los Pinochet, de los Onganía, de los Somoza y de los Trujillo. La Caracas del 23 de enero ya no le sirve. La Caracas que se levantó contra el bloqueo a nuestras costas por los viejos imperios españoles con la complicidad de Estados Unidos en los tiempos de Cipriano Castro, ya no hay que seguirla. Hay que seguir más bien a Fermín Toro pidiendo a grito a los británicos en la década del 40 de 1800 que vengan a invadir a estas tierras para poner orden al caos, para poner disciplina en esa situación de permanente levantamiento. Son los eternos renegados de nuestra indianidad, de nuestro afroamericanismo, de nuestras múltiples gerencias culturales, indígenas, afrovenezolanas, euroamericanas y asiáticoamericanas. Muchos de estos disidentes, de esas voces que en esta hora crucial bailan fuera de compás ante un cambio de época, son también y sobre todo renegados de clase, porque muchos de ellos no proceden de un origen mantuano. En cambio, ese prototipo del criollismo mantuano que habla con bus de sonrisa de piedra y mirada de odio, que visita con frecuencia el imperio y pide una invasión o un golpe ahora o nunca, ella sí tiene intereses de origen y tendrá además razones para estar en el lado opuesto de nuestra América, en la América del apartheid, del colonialismo y de la nueva esclavitud neoliberal. No fue la Caracas, pueblo, la que se arrodilló y se reacomodó a los tiempos de Montaverde en plena guerra de independencia. Fue la Caracas mantuana, la de los unistas, la del Marqués del Toro. Fue la Caracas de la cúpula antimirandina y antibolivariana de siempre, no la Caracas de esta espiga sembrada en Carabobo, no la Caracas de la campaña admirable, fue la Caracas de cúpula, esa misma que bailó la noticia de la muerte de Bolívar en la Plaza Mayor. Pero reconózcanla, es la misma cúpula de esa Caracas en el exilio dorado que bailó y sigue bailando la muerte del comandante supremo Hugo Chávez en Miami y en algunas partes del este de la ciudad. Es la misma Caracas de las manitas blancas que pintaron viva el cáncer, viva la muerte. Es la misma gente de la que decía Bolívar, vámonos, carajo, vámonos, que esa gente no nos quiere. Es la misma gente que hoy arma toda una cosiata contra el ALBA, contra UNASUR, contra MERCOSUR, contra la CELAC y Petrocaribe. Es la misma cosiata que recorre el mundo y va a Chile para prenderle velas al ánima de Augusto Pinochet, y va a Perú al velorio de la corrupción del viejo aprismo, y va a Europa a exhumar el cadáver de Hitler, de Franco, de Mussolini y de Oliveira Salazar. Es la misma Caracas que ayer estaba celebrando el nacimiento del niño real y no se acordaron del nacimiento del más grande hombre de América, Simón Bolívar. Y que hoy, qué cosa, ¿no? Esos medios, no, una disculpa a nadie en particular, o sí, en particular a la memoria de nuestro libertador, ni una sola nota sobre Bolívar, hoy todavía, muchas notas sobre el bebé real.
que por supuesto nos alegramos que haya nacido un niño real, real como cualquier niño que nazca en la maternidad Concepción Palacio, real como cualquier niño que nazca en una casa. Pero eso es lo que tienen aquí, ¿ve? En la cabeza, la entrega, el servilismo, el servilismo. Claro, señor historiador, cocinero de Jaime Luchinchi, consejero de muñecas rosadas y, huecas de esta burguesía, escuche bien. Esa Caracas, la de Monteverde, la de Diego de Losada y de los Amos del Valle, es la que no debemos imitar, porque es la Caracas de la traición, la excluyente, la del fascista Capriles, la del paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Dice el historiador Ildefonso Leal que la oligarquía caraqueña de la época de la colonia fue todavía más reaccionaria y atrasada socialmente que la misma oligarquía de los virreinatos de Perú, de Nueva Granada y del Río de la Plata. Solo que la guerra de independencia, la inicial presencia de Boves, el igualitarismo caribe y los desafíos de una guerra federal la dejaron en constante desarme. Pero también diremos nosotros en constante ataque y rearme en los últimos 200 años de la República. De allí que no sean extrañas a nuestro presente histórico esas voces encendidas de odio mantuano y fascista que convocan constantemente a la guerra civil, que llegaban a descargar su arrechera contra el pueblo, los servicios públicos de alimentación y de salud y particularmente contra los médicos cubanos de barrio adentro, pero también contra la vida y la humanidad de nuestros militantes y de nuestros compatriotas. 11 muertos y múltiples heridos es el balance del llamado del fascista asesino Capriles Radosky. Honor y gloria eterna a quienes honor merecen. Son los mismos barcos invasores del siglo XVI, solo que ahora desembarcan por sus bases militares y por internet, con sus redes terroristas y agresivas del poder mediático global y local. Son los mismos enemigos, compatriotas, y lo digo así, enemigos, porque son enemigos de la patria. Son los mismos que estarían dispuestos a venderle el alma al diablo. Así lo dijo en estos días quien tiene la vaga ilusión de suceder en este cargo al compañero Jorge Rodríguez como alcalde de Caracas. Que si él tenía que hablar con el diablo, hablaba con el diablo para salir de este gobierno. Pero ustedes saben que una cosa es nombrar al diablo y otra venir verlo llegar. Porque tienen una historia llena de delaciones, de traiciones, de corrupción, de sapos, de vender a los propios compañeros, como ocurrió el 11 de abril. Y nosotros desde aquí, desde esta Caracas bolivariana, Caracas revolucionaria, tenemos que asegurarnos, compañeros, que más nunca eso que representa la vieja forma de hacer política llegue a Caracas. Que más nunca puedan ni siquiera organizarse para tomar Caracas. Nosotros lo decíamos ayer en Maracaibo, en ocasión de los 190 años de la Batalla Naval del Lago. ¿Y qué cosas, no? Hablaba con el compañero Francisco Arias Cárdenas, nos llevó al Teatro Baral, recién remodelado y reacondicionado por el gobierno de del comandante Francisco Arias Cárdenas. Y nos llevó luego a la Casa de la Capitulación, también en refacción. Y nos decía y nos llenó de mucha satisfacción que él esperaba recuperar los espacios de Maracaibo, tal cual lo estaban haciendo Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría, acá en Caracas, para el pueblo, los teatros, los espacios, que en el fondo es la revolución, que en el fondo es la revolución, ¿eh? Y a ellos, al sector este de la derecha, no les gusta hablar de historia, para nada. Esto que estábamos hablando, de las traiciones, de vender su alma al imperio, a ellos no les gusta hablar de eso. A ellos no les gusta que se recuerde que hace 37 años asesinaron a Jorge Rodríguez. Se oponen cuando estamos en la Asamblea Nacional y tocamos esos temas, le dicen, no, ¿para qué vamos a hablar de la historia? Eso es viejo, eso es pasado. Muy viejo es, quizás, ¿no? 200 años, 300 años. 37 años de Jorge Rodríguez. Pero tenemos ahí el 11 de abril vivo.
Tenemos ahí vivo el 14 de abril, 15 de abril, con los mismos protagonistas, con los mismos que quieren dar el zarpazo, con los mismos que no tienen ni siquiera la valentía de asumir lo que están haciendo, con los mismos que escurren el bulto cada vez que intentan hacer algo. Nosotros lo dijimos ayer, ante el llamado de uno de estos fascistas practicantes, Leopoldo López, que dijo que él no se iba a calar 6 años a Nicolás Maduro. Y te lo repetimos hoy. Dale, pues. Dale. Dale a ver qué vas a hacer, Leopoldo López, tú con los fascistas que tienes. Pero no se vale pedir tiempo. Una vez que des el primer paso, asume la responsabilidad, porque nosotros no vamos a parar. No vamos a parar. Tú y tus fascistas, que creen que este país va a ser gobernado por un grupo de burgueses, un grupo de vendepatria. Por eso van a reunirse nada más y nada menos que con el secretario privado de Pinochet. Y van a nada más y nada menos a reunirse que con la imagen completa de la corrupción y de todos los vicios de la política en América, Alan García. Pero qué cosa, señores de la oposición, no le dio tiempo de reunirse con Carlos Ortega, que los acompañó en el golpe de Estado del 11 de abril. Qué cosa, ¿no? Allá lo dejaron abandonado, no le dieron ni pase a una actividad del fascista Capriles. Leamos lo que están tratando de hacer. Trataron de deslegitimar al gobierno del compañero Nicolás Maduro, presidente electo constitucional de todos y de todas las venezolanas. Trataron de crear su primavera árabe aquí en Venezuela. Lo que es que no tienen valor para seguir adelante. Invitan a su gente a exponerse, como los jóvenes estos que se van a una supuesta huelga de hambre, pero ellos no salen. Así fue el 11 de abril, ninguno llegó aquí al palacio, todos se fueron antes, porque sabían que tenían francotiradores colocados a los alrededores del palacio. Y los exterminaron a ellos mismos, terminaron matándolos. Eso es lo que ofrece la derecha venezolana. A la Caracas debe mantenerse de pie. La Caracas revolucionaria tiene que mantenerse de pie. La Caracas revolucionaria tiene que seguir siendo gobernada por un alcalde revolucionario, chavista, socialista. La Caracas revolucionaria no puede darle espacio a la traición. Y nosotros estamos obligados, todos, todos, a acompañar al compañero, valga el término, Nicolás Maduro. Lealmente, como que fuera Chávez. Sin cartas escondidas bajo ninguna manga, ni en ningún lado. Lealtad con el pensamiento del comandante Chávez. Lealtad con las instrucciones que dio el comandante Chávez el día 8 de diciembre. Con nuestro comandante eterno. El fascista asesino recientemente se burló del compañero Chávez otra vez, camarada comandante Hugo Chávez. No nos extraña a nosotros esa burla. Y decíamos que esas burlas sí nos duelen, en verdad, a mí en lo personal me duele, y estoy seguro que a los que amamos a Chávez le duelen esas burlas. Le duelen esas burlas. Pero esas burlas nos dan fuerza para hacer lo que tengamos que hacer cuando lo tengamos que hacer. Y nos crean la conciencia para saber a quién nos estamos enfrentando. Vean el modelo. Ellos pusieron, cuando nosotros nombramos comando de campaña Hugo Chávez en honor a nuestro comandante eterno, ellos pusieron su comando de campaña Simón Bolívar para contrastar. Pero qué cosa, ayer se les olvidó que era el nacimiento de Simón Bolívar. Y ni una sola corona de flores pusieron en ninguna plaza de Venezuela la oligarquía y la burguesía venezolana, que lo nombró como comando de campaña Simón Bolívar. Y no se trata de las flores, se trata de querer a Bolívar. Pero ellos no lo quieren. Ellos no lo quieren porque ellos lo mantuvieron ocultos durante muchos años. Y hoy
Qué triste, ¿no? Algunos medios panfletarios de la derecha que se picaron por lo que dijimos de los medios de la burguesía. Qué cosa, ¿no? Eso sí es ser miserable. Defender a quienes no me consideran de su propia clase. Dijeron que ayer la celebración, el nombre del comandante Chávez había opacado el nombre de Bolívar. No, señores de la burguesía y señores miserables de algunos medios. Chávez y Bolívar marchan juntos. Y ayer estamos seguros que estaban viendo lo que ocurre en Venezuela. Chávez y Bolívar no podrán ser separados más nunca. Así tengan ustedes los medios de comunicación, así tengan el poder económico, más nunca los van a poder separar. Porque fue Chávez quien sacó a Bolívar del mármol. Fue el comandante Chávez quien sacó a Bolívar de un simple texto. Fue Chávez quien puso a Bolívar en la calle junto al pueblo, y por eso el pueblo dice, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y eso no van a poder ustedes borrarlo del alma y del corazón del pueblo. No podrán separar la historia. Así igual, recuerden, compatriotas, cómo nos presentaban a Miranda. ¿Cuál es la imagen que tenemos nosotros de Miranda? ¿Cuál es la pintura que nos hacía recordar a Miranda? Miranda en la carraca. ¿Por qué? Porque eso es lo que quería vender la burguesía. Todo aquel que hiciese como Miranda, que era capaz de irse a los 20 años y regresar 40 años después, se fue a los 20 años pensando en liberar a su patria, y regresó 40 años a liberar a su patria. Todo aquel que pensara así tenía que terminar preso. Por eso no los vendieron como Miranda en la carraca, y no como aquel ilustre venezolano, quizás uno de los venezolanos más ilustrados de todos los tiempos. Así lo vendieron. Zamora, ¿quién recuerda aquí a Zamora? ¿Quién recordó aquí a Zamora? Tú le preguntas a la burguesía, ¿cómo se llama la mamá de Zamora? Ni idea. A los que gobiernan Miranda, ¿dónde nació Zamora? No saben que nació en Cuba. ¿Por qué? Porque Zamora se alzó contra los ricos, se alzó contra la oligarquía, defendió a los pobres, defendió a los campesinos. Ese no valía la pena recordarlo. Sucre, de Sucre solo el recuerdo de su asesinato, no de que, de quién fue Sucre. Así la oligarquía trató a nuestros héroes. Por eso no nos extraña para nada lo que hicieron ayer, o mejor dicho, lo que no hicieron ayer. Mañana seguro que saldrán para las elecciones del 8 de diciembre otra vez con el nombre de nuestro gran Simón Bolívar en su comando de campaña. Yo creo que deberían sincerarse y poner el nombre de ese comando de campaña. Augusto Pinochet debe quedarle bien, ¿verdad? Augusto Pinochet, o quizás Alan García, o Somoza, Carmona sería buen nombre. Sincérense, no sean hipócritas, que este país ya no les vuelve a creer. No sean farsantes, que este país no les vuelve a creer. Y terminamos con una reflexión que está en el ambiente. Mientras el compañero Nicolás Maduro se consolida como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la calle, con el gobierno de calle, con el pueblo acompañándolo, con obras, con gestión, recordando a nuestro compañero comandante Hugo Chávez todos los días, ellos van hacia el desespero. Y debemos alertarlo, porque estamos obligados a alertar al pueblo. Esa derecha burguesa, junto con algunos señores, y quizás el nombre de señores les queda grande,
que hacen vida allá en Miami. Andan preparando y están preparando un atentado contra la vida del compañero Nicolás Maduro. Y esto es muy serio. Y esto es muy serio. Nosotros queremos la paz para este país. Es más, la única garantía de paz que hay en este momento es la revolución chavista. Es la única garantía de paz. Queremos la paz. Pero tengan la certeza, señores fascistas, amarillos, que dicen que no se calan 6 años la presidencia de Nicolás, o aquellos que andan abrazados con Pinochet, o aquellos que se van a abrazar con Rajoy, tengan la certeza que aquí le ocurre algo a Nicolás Maduro y el pueblo será implacable contra ustedes. Y no estamos amenazando a nadie, no estamos amenazando a nadie, que quede claro, no estamos amenazando a nadie, es que estamos decididos a hacerlo, estamos decididos a hacerlo. Porque si ustedes creen que van a jugar con la vida de los venezolanos y las venezolanas y eso va a quedar impune, están muy equivocados. No lo vamos a permitir. La respuesta será inmediata y la respuesta será implacable. Para que más nunca la burguesía venezolana intente quitarle al pueblo lo que es del pueblo. ¿Cuánto ha costado para que el pueblo llegara al poder? Nos costó hasta la vida del comandante Chávez. Hasta la vida del comandante fue entregada para que el pueblo tuviera el poder. Con las fallas que existen, pero el pueblo en este momento es escuchado como nunca antes. El pueblo ha sido reivindicado. El pueblo ha sido llevado al poder y obedecido, primero por el comandante Chávez y ahora por el compañero Nicolás Maduro. No vamos a permitirlo, señores de la burguesía amarilla y sus aliados. Y le enviamos un mensaje a la vieja derecha de la Cuarta República. Ustedes se están dejando llevar por esa burguesía. Los cargan bozaleados, los gobiernan a su antojo, los manipulan y ustedes están en ese mismo grupo. Ustedes están acompañando al fascismo. En buena hora deberían reflexionar y comenzar a hacer una oposición verdaderamente democrática en este país. Ojalá pudieran hacerlo. La patria se los agradecería, pero ustedes también lo agradecerían al final. El compañero Nicolás, presidente constitucional, en la calle trabajando, la derecha desesperada, dividida. Están haciendo competencia a ver quién se arrodilla más ante el imperio norteamericano y sus lacayos. Están haciendo competencias a ver quién es capaz de ser más traidor a la patria. Y ellos saben que aquí tienen a esos personajes. Por eso les sirven la mesa en Chile, por eso les sirven la mesa en Perú, por eso les sirven la mesa el uribismo allá en Colombia, por eso les sirven la mesa, lo peor de este mundo les está sirviendo la mesa. Hoy 25, lo advertimos nuevamente, por la paz y la tranquilidad de este país, por el amor inmenso que sentimos por el pueblo venezolano. Invitamos a todos los venezolanos y venezolanas que saben en qué anda esa derecha fascista, que se alejen de esos grupos. Organícense, creen sus partidos políticos. Nunca en Venezuela había habido tanta libertad para la disidencia política como hay ahora. Antes los asesinaban como a Jorge Rodríguez o como Alberto Lovera o como a la infinidad de compañeros que asesinaron. Ahora no. Ahora hasta medios de comunicación tienen. Ahora tienen donde hablar y decir. Y cuando no han estado en algún lugar ha sido culpa de ellos. Por ejemplo, cuando decidieron no participar en las elecciones parlamentarias del año 2005.
De manera que le hacemos una invitación formal a los venezolanos y a las venezolanas a seguir trabajando por la paz, al lado de este gobierno revolucionario, que es un gobierno de inclusión para todas y todos los venezolanos. Y tengan la certeza que cada día se consolidará aún más en el corazón de todos los venezolanos. Bueno, sobre los cielos de esta azotada ciudad y los sueños de los libertadores de ayer y de hoy, volverán desde los balcones del Guarayra Repano los pájaros toromaima, los azulejos y el colibrí, revoloteando con las mariposas entre la miel de flores y jardines. Pero las cúpulas del pacto de Punto Fijo con las capuchas del fascismo más nunca volverán. No volverán. No volverán porque Chávez vive y la lucha sigue. Adelante, compañero Nicolás Maduro, con el mandato irrenunciable del Comandante Supremo. Independencia o nada. Resistencia prolongada y patria socialista para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro más, lo más amado que tenemos nosotros, que es este pueblo. La única garantía de paz que hay en este país es la revolución chavista, bolivariana y socialista. Lo demás es un salto al vacío con irresponsables que jamás van a asumir su responsabilidad de lo que ellos hagan. Pero para eso debe estar el pueblo pendiente, unido con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para hacerlos entender que este pueblo decidió ser libre y soberano. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por la atención.